Ruge la multitud al escuchar el pitido inicial. Seguro que espera un partido emocionante y con muchos goles. Los dos equipos querrán controlar el partido al principio. Buena oportunidad para pegarle ahí desde la izquierda. Los defensas lo han hecho muy bien hasta ahora. Buen control del balón. No, el tiro no fue bueno y se desvió a la derecha del poste. Dejó en evidencia a la defensa porque le dejaron disparar, aunque se lamentará de no haber marcado. Estaba en un buen sitio para cortarlo. Mutu. Avanzó con el balón. Ganó la posesión y frenó el ataque. Michael Richards. Raskin. Michael Richards. Lieberman. Piccolo. Esta jugada por la banda izquierda puede ser peligrosa. ¡Ocasión en el área! Podría hacerlo con un buen balón al área. Aquí tenemos otra buena oportunidad. La retrasa el portero. Clichy. Michael Richards. Ese corte fue magnífico. Llegó tarde el balón. Falta. Y se la da de nuevo. Michael Richards. Está arrasando. Tiene la portería a tiro. Han hecho todo lo posible por mantener la pelota fuera del área. ¡Otra vez! ¡El centro es posible! Defensa férrea y sin fisuras. Pacini. Donadel. Lo importante es no perder el balón. Adivinó el pase. Michael Richards. Raskin. Cortó el defensa ese pase. Pacini. Donadel. El portero se adelantó y cogió el balón. Piccolo. Lieberman. Michael Richards. ¿Merece la pena atacar por la izquierda? Riera. Le quitó el balón. Casi media hora de la primera parte. Di Loreto. Donadel. Hacen bien en mantener la posesión. Se situó en medio y cortó ese pase. Kroldu. Ahí perdieron la posesión. Mikel. Se ha ido por la banda. Donadel. Ha
al espacio libre y en diagonal. No fue un gol, ha entrado, es un gol asombroso. Van delante en el marcador. Empalmó la volea de forma maravillosa. Ese gol ha molestado a un gran número de seguidores aquí. Gran envío y magnífico disparo. Definitivamente ambos parecen estar en la misma onda. Sí, así lo parece. Se mueven ambos en perfecta armonía. 1-0. Por supuesto que querrán mantener esta ventaja. Clichy. Piccolo. Solo un gol de ventaja y nos quedan 5 minutos hasta que acabe la primera parte. Elige ir por la derecha. Paró bien el ataque. Riera. Ahí está Toni. Continúan con el balón. Pasini. Gomí. No han perdido el balón y avanzan hacia la portería. Alejó el peligro. Forzaron el saque cerca de la zona de peligro. Aquí tienen la posibilidad de lograr el centro. Otra oportunidad. Entró. Espléndido. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Han incrementado su ventaja hasta 2 goles. En el tiempo de descuento de la primera parte. Su instinto de matador ha tenido premio con ese gol. No ha sido un gol muy bonito, pero estos también cuentan. No se quejarán. La fortuna les ha sonreído. Van ganando por 2 goles. 2-0. Acabó la primera mitad y los jugadores ya enfilan los vestuarios. Creo que ambos entrenadores querrán animar a sus jugadores y replantear las tácticas de la segunda parte. Jackie, ¿qué piensas por ahora de este partido? Mientras los aficionados se toman un descanso, 2-0 es lo que indica el marcador. Arranca la segunda parte. ¿Cómo responderán los jugadores al replanteamiento que habrán hecho los entrenadores en el descanso? No hay indicios todavía de que vaya a haber cambios. Por la banda izquierda. Parece que se decidirá por centrar. El balón es suyo, ahí defendió bien. Ahí perdieron el balón.
Suena el silbato y el asistente ha levantado la bandera. Calculó mal su carrera sprintando demasiado pronto. Se escapa por la izquierda. Están avanzando bien por la izquierda. Dentro del área de penalti. Gol, 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 gol. Van perdiendo por un solo gol. Apenas empezado el segundo tiempo. ¿Podrán remontar de forma heroica este partido? Ellos son los que ponen ahora el ritmo y el ímpetu al partido. El partido está resultando menos previsible de lo que se esperaba, ¿verdad, Iñaki? ¿Verdad? Y algunos de los que han apostado estarán ahora preocupados. Ganó la posesión y paró el ataque. Raskin. Buena oportunidad para pegarle ahí desde la derecha. Donadel. Está buscando a alguien que le apoye. Necesita encontrar a quien centrar. Parece que aquí tienen una buena ocasión. Están los defensas jugando muy concentrados. Puede centrar ese balón. Alejó el peligro. Excelente regate y muy rápido. Tiene posibilidad de enviarla desde ahí. ¡Toni! Puede disparar y todavía no han despejado bien. El defensa estuvo muy atento. Al rival no hay que darle ventajas en ocasiones así. Y él lo sabe, de todas formas, se dio. Creo que el portero sabía que se iba alto. Lieberman. Piccolo. Y ese balón lo envía a la banda contraria. La presión ahora es toda para la defensa. No, lo interceptaron. Lieberman. Mikel. Clichy. El árbitro pitó porque el juez de línea levantó la bandera. Es una decisión correcta, en mi opinión. Pascual. Kroldu. Pascual. La contra gana fuerza por el momento. Perdieron la posesión, pero tienen un córner a su favor. Directamente hacia la línea de gol. Raskin. No tiene a nadie a quien pasar. Maulida. Cogió desprevenida la defensa. Es un buen despeje. Mikel. Envía el balón al hueco. Demostró sus buenas cualidades defensivas. Y se la dio al guardameta. Adivinó instintivamente el pase. Carlos Martins. Se lo quitó con habilidad y abortó el peligro. Envió bien al hueco.
Michael Richards. Ese corte fue de gran importancia. Se adelantó y lo interceptó. Mantienen la posesión. Maulida. Michael Richards. Raskin. ¿Podrá concretar algo aquí? Despeja. Clichy. Aquí hay peligro. Despejó. Atrás al portero. Le quitó bien el balón. Sin duda, eso fue falta. ¡Suena el silbato y se acabó! Han salido derrotados de aquí. Aunque ni entrenador ni aficionados estén contentos, los jugadores pueden sentirse satisfechos de su buena actuación. Pelearon duro Iñaki y ese gol les dio la posibilidad de creer que podían meterse en el partido. Les animó bastante para seguir luchando justo hasta el pitido final. Esto es todo sobre el partido de hoy. Gracias, Iñaki. Cuando quieras, Juan Carlos. Y esperamos verles la próxima vez. Adiós, amigos. Thank you.